Daño cuerpo a cuerpo, de acuerdo, de acuerdo. Que partimos mejor, oh, madres. No puedo permitir que le tomen fotos a mi hermoso pecho. Lo que necesito para reparar el traje está en el laboratorio. ¿El doctor Octavius ya se habrá ido? Ponte al laboratorio. Vamos para allá. Doctor, ¿qué tal estuvo la visita del comité? Lamento haberlo arruinado. En absoluto, Peter. Solo están nerviosos ante el inminente triunfo. Se calmarán, siempre lo hacen. ¿Quiere que regrese a limpiar el laboratorio? No, no, voy a salir a cenar de todas formas. Lo retomaremos mañana. Un pequeño descanso y volveremos a crear el futuro. Igual voy. Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que dejó el laboratorio. Hora de trabajar en mi traje en privado. ¡Ay, la música! ¡Qué bonita música! ¿Escuchan eso? ¡Ay, qué hermoso me estoy balanceando! Listo, ya llegamos. Listo, 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 entremos. 1010, oficial que responda a venta de narcóticos. Dejen a los niños comprar su droguita dura. Oye, está chido su outfit de este güey. Entramos. Parece que el Doc se fue esta noche. Es hora de escabullirme como una araña. ¿Qué tanto puedo hacer? ¿Qué es esto? Estamos tratando de mejorar el hardware de la prótesis. Debería revisar lo que el Doc ha estado desarrollando y su trabajo. Octavius Industries, ajá. ¿Qué es esto? Esta estación te permite trabajar en tus proyectos de circuitos. Gana experiencia, desbloquearás más circuitos. O sea, entiendo que esto que dice disponible, ¿lo puedo hacer? Él quería mejorar la granularidad del actuador. Pues tenemos 3 carriles y 5 esquinas, entonces 5 esquinas y además libres. Entonces vamos a abusar primero de las esquinas libres. Eso sonó terriblemente mal, pero confíen en mí. No fue lo que quería decir. O sea, tal vez sí, pero no de esa forma. Ya no diré nada. Terminamos esto. Ya mero, termino este pedo. Listo. Éxito. Genial. Se supone que son 3. Ah, respuesta no, super suave. Ya con eso. No sé, Rick, ¿me hago todos en chinga? A ver, no creo tardar mucho. A ver si podemos afinar la fuerza de agarre de la prótesis. Que podemos con todo, mira, son 6 esquinitas. Entonces quieren que usemos las esquinitas de a huevo. Esto me manda para acá, pues esquinita libre. Esto me manda para acá, pues otra esquinita libre. Esto me manda para acá, pues un carrilito, una esquinita libre. Otro carrilito, ya no tengo carrilitos, pero tengo 2 esquinitas. Esquinita por aquí y esquinita por acá. Y facilito el tutorial. La verdad lo estamos haciendo muy rápido. Podríamos chingarnos todos en chinga. Al menos detendrá los apretones de las manos. Interesante. El cableado del dock en un sistema de mapeo espacial básico. Sale de aquí hacia arriba. Entonces podemos aquí usar uno de estos. 1, 2, 3, 4. Se me hace que deberíamos de usar una de estas mejor. Y luego una de estas, así. Y aquí otra esquinita. Aquí ahora sí los carriles. Y aquí ya la esquina final. Perfecto. Es que está chido. Rapidito, facilito. Debo ajustar el giróscopo del brazo para que se oriente.
Entiendo que este va a ser esta esquinita. Ay, esto sí no lo entiendo. 4 voltaje obtenido, voltaje actual. Pongo esto. ¿Se le puede aumentar? No se le puede aumentar. Aquí debo de poner una esquinita de estas. Amigo, ya vi el problema. Entonces que sea una esquinita libre. Y aquí no se puede girar. No me digas que no se puede girar. Ya la cajetí entonces. Entonces aquí, aquí... No, es que esto tiene que estar de aquí a huevo. Y esto no se puede rotar, ¿verdad? Ah, sí se puede rotar. Venga, 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 venga. Ahora aquí, pues... otra rotación de estas. Justo así. Aquí una esquinita libre. Aquí esta esquinita de acá. Ay, la cajeteé. Tenía que rotarse. Listo. Ahora una esquinita que baje. Tengo que pasar a través de todo esto. Sí, tiene que ser así. Así las cosas deben ser. Aquí la cajeteé, vamos a utilizar otra esquinita libre. Al chile no creo que este me quede, siendo muy honesto. Tenemos esta esquinita. Bien. Y aquí una libre final. ¿Y esto por qué no lo puedo usar? Ah, porque esto está volteado. Entonces es así. Facilito. Hecho. Esto ayudará a los usuarios a mantener su equilibrio mientras usan la prótesis. Si este se ve muy difícil, no lo hago. Ay, no, sí se ve muy perro. Reducir el consumo de energía de la prótesis. Vamos a continuar con la historia. Me las chingué muy rápido. Estuvo chido, ¿no? Ahora continuamos en esta dirección. ¿Qué hay por aquí? Un... El Doc ha hecho grandes avances toda su carrera, pero siempre en la sombra de Oscorp. Esta vez será diferente. Sí, pinche Oscorp. Qué bonito traje. Ven, ven cómo se ve ahí cada... ¿Parker? Doctor Octavius, yo... ¿Qué tiene ahí? Es China. De haber sabido que estarías... ¿En qué trabajas? Ah, es solo un proyecto. Claro. ¿Eres tú? Yo ¿qué? No sé. Ay, por favor, Parker, es obvio. Permítame explicarle. ¿Qué buque? ¿Has dicho antes? Quise hacerlo, pero tenía miedo que si se sabía, mi familia corriera peligro. Ah. Sí. Yo supongo que si diseñas su equipo, también serás un objetivo. ¿Sí? Digo, sí. Tranquilo. Tu secreto está a salvo. Bueno, te dejaré solo. Nah, doctor, usted no es tan pendejo. Usted sabe cosas. Y se llevó su comida china. Qué rica. Aprovecho, Doc. Ojalá nunca se haga malo con tentáculos y todo eso. Nah, no creo que pase. Revisa tu email, Otto. Revisa tu email. Ingeniería mecánica, física, bioquímica. El Peter sabe Espero cosas. Que el Doc no me despida. ¿Qué es esto? La graduación. Siento que fue hace mucho. Hice una pasantía para el Doc. Me hizo ver que podía hacer bien al mundo en bata de laboratorio o en mallas. Tal vez más. Peter, la revelación de tu segundo trabajo como artesano de trajes de Spider-Man, ¿es el término correcto? Es un recordatorio del buen hombre y socio que eres. No importa cuán duro trabajes, siempre encuentras tiempo para ayudar a otros. Espero que no te importe, pero noté que el traje estaba un poco dañado y me tomé la libertad de diseñar mis propias mejoras. ¿Cómo? Adjunto algunas ideas para potenciar el traje y, con ello, ayudar a proteger a Spider-Man, quien ya hace mucho por esta ciudad. Espero con ansias el gran trabajo que hacemos juntos porque cambiaremos el mundo. Tu socio y amigo, Otto. Qué chido es Otto, la verdad. Araña blanca, Puedes usar tus fichas para crear el traje avanzado. ¡Oh, qué bonito!
Al crear un traje, se equipa automáticamente su poder de traje. ¿Entiendo? También es posible los trajes con modificadores de traje. Desbloquea y equipa modificaciones de traje aquí. Misiones secundarias, usa fichas, las modificaciones de traje. Sí, sí, sí. Tres modificaciones al mismo tiempo. Con esto bastará. No mames, nada más le di AAA. Pero está bien. ¿Y cómo se mueve el joystick? Me gusta este juego. Estoy emocionado de tenerlo, de que ustedes lo puedan ver. Mira ese traje. Perdón, voy tarde al trabajo. Aquí voy. Te veo bien, Spidey. ¿Qué tal, Nueva York? ¡Ja, ja! Nuevo traje, el mismo yo. Me encanta, me encanta.